cuando recuerdo que 24 me marca cuando me puse en esta posición toda la vida. Me río porque por 50 travesti y maraca nadie me recuerda. ¿Qué sigue? Acá sigue. Tienen que venirle a la gente que está ahí, ¿no? ¡Que vengan! ¡Que vengan! Esto no es un chiste, dijo el médico tratante. Esto no es un chiste, dijeron mis amigas. Esto no es un chiste, dijeron mis papás. Porque mi cuerpo no aguanta tanta pastilla, tanta terapia asesina, tanta drama, tanto Queen post retroviral. Tanta protección, condón o campaña julera. Soy la acidosa de todo Chile. La contagiada, la maldita, la leprosa, la que no puede con su sarcoma, su meningitis, su hepatitis. Estoy enferma del alma, de la pena, de la rabia, de sentir el odio del público. Porque soy la estrella de una pandemia cancerígena. Cancerígena.
completamente muerta, perdida. Esto no es un chiste, señores. Dejó de serlo cuando me comenzó a doler el cuerpo, las manos y el interior. No soy un chiste, señoras. Soy la colaputa que se pegó todos los tiras del país. Se pegó todo el moco y la caca que tenía a su alcance. Soy la bendecida por un milagroso cóctel de pastillitas de colores fatales y perdidos. Hoy sigo viva, pero mañana no lo sé. Se me cerrarán los ojos en la cama de un hospital. Huelo a alcohol. Huelo a alcohol. Maldita y perra. Maldita y perra. Porque esto no es un chiste. Y nunca lo fue. Sigifredo Barra, Edmundo Rodríguez, Andrés Pérez, la hija de perra, Divina Extravaganza, y tantos más que seguirán y siguen en la memoria de todos nosotros. Performance un poco de sensibilizar en temas relacionados con la comunidad LGTBI. Actualmente somos las dos, nos hacemos valer de más gente que participa con nosotros en los proyectos. Generalmente vamos a las marchas y presentamos siempre algún tema importante que nos afecta a todos nosotros. El día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional del VIH-SIDA y nos gustaría un poquito hablar un poco de esto que muy popularmente se conoce como el chiste. El chiste.
El chiste pasó a ser una broma popular que todos empezamos a utilizar con el paso del tiempo. Desde los 90. Y que, claro, y que era muy común decirle a la amiga con VIH, la amiga está chistosa. Sube el ánimo. Claro, no salgas en invierno porque te va a atacar algún virus, te puedes enfermar y morir. Así de trágica. Entonces, claro, así eran las bromas que se decían entre primas, entre compañeras. Entonces, efectivamente quisimos el día de hoy resaltar de que esto no es un chiste. Esto dejó de ser un chiste cuando primero cobró una vida y después comenzó a matar a más compañeros y compañeras. Dejó de ser un chiste cuando el país invierte mucho dinero en armas. En armas, en recursos y en ministerios que realmente no trabajan como deberían trabajar. Estamos hablando de que han pasado los años y las campañas de salud nacional no abarcan y no explican, no hablan de una sensibilidad que tienen los pacientes viviendo con VIH. Es súper fácil pedirle a la población, sabes que te tienes que poner condón, sabes que tienes que protegerte, ojalá no te metas con nadie porque... si te metes con alguien te tienes que plastificar entero porque ya las cabras y los cabros no están como antes. Pura palabrería barata, el país no está invirtiendo en los tratamientos como corresponde. Hoy en día las personas que vivimos con VIH nos podemos dar cuenta que los recursos se han reducido y la calidad de los medicamentos en algún momento se vio afectada. La distribución. Hoy en día se está vivenciando en algunos hospitales, generalmente en la región de Santiago, el norte, en varios lugares del país, se está comenzando a cambiar el tratamiento de los retrovirales. Entonces, por ejemplo, las personas que tenían que consumir a lo mejor hasta 4 o 7 u 8 pastillas al día, se les redujo en la gran mayoría a una sola pastilla. Entonces estamos hablando de que hay una evolución en los tratamientos, pero no en la distribución y en la calidad, en la cual el enfermo VIH, la persona viviendo con VIH, vive en los hospitales. En los hospitales generalmente la atención no es muy buena, es muy lenta, tienes que pasar por una burocracia bastante larga para explicarle a la gente que para poderles dar una hora en el mes. Generalmente, miren, yo vivencié la muerte de dos amigos que vivían con VIH, porque la atención oportuna no fue la más óptima. Y cuando comienzas a ver que una enfermedad que tú veías muy bastante lejana se está presentando y está matando a tus compañeros. Entonces, esto ya dejó de ser un chiste, porque cuando te enfrentas con la muerte y ves a tus compañeros, compañeras morir, te das cuenta de que el tema del VIH, si bien es un tema de carácter mayor, muchas de nosotras, muchos de nosotros, lo vemos como un chiste. Yo esta noche, más allá de explicar qué fue la performance, creo que quedó bastante clara. Comencémonos a cuestionar un poco, porque la persona viviendo con VIH tiene que pasar muchas barreras, muchas metas. Vivir con VIH, chiquillos, no es fácil. Tampoco es terrible. Las personas que morían antes no tenían tratamientos oportunos. Las personas que viven hoy en día con VIH pueden vivir fácilmente una larga vida. No se van a morir, no contagian al resto porque tú lo vas a abrazar, le vas a dar un beso. Esos son mitos que hasta el día de hoy hay muchas personas que todavía lo siguen manteniendo. Entonces, hay una tarea por hacer. Yo los invito día a día a cuestionarse un poco la vida. A cuestionarnos la vida, ¿por qué? Porque tenemos todo para ser felices. Pero basta solamente que un día te notifiquen y te digan que eres positivo para lograr entender todo lo que es la vida.
basta solamente con ir mes a mes a retirar los retrovirales a la farmacia del hospital y darte cuenta que tu vida de alguna forma cambió, que ya no es lo mismo de antes. Entonces cuestionémonos un poco lo que tenemos, el regalo que es la vida, y entendamos que hay compañeros que lo están pasando mucho peor que nosotros, que la vida se puede vivir de una forma mejor, y nada mejor que aprovechar estas instancias para poder reunirnos, mirarnos a la cara, decirnos las cosas y entender de que nada de lo que estamos haciendo esta noche es un chiste. Muchas gracias a todos por venir, por la invitación, y Cultura Errática queda muy conforme con la performance de esta noche. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Me parece muy importante que existan estos lugares de encuentro, de reflexión sobre esto, porque también de alguna manera hay personas que también la pasan mal con esto, como decía todo mi compañero, amigo Héctor. Bueno, yo también, buscando a amigas trans, ¿sabes? Lo que quise hacer un poco fue recordar a una trans que se lo hubiera montado por VIH. Y por las cosas de la vida, que también existe mucha opresión para las compañías trans, murió en un olvido. También este es como un homenaje a ella. Eso. Con el audio, con el audio.